Vamos, vamos, con un poquito más de madera podré mejorar mis herramientas. ¡Nacho, te va a picar, te va a picar! ¡Espera que! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una abeja dagger! ¡Para, para! ¡Ah! ¿Por qué me la has traído? ¡Quítamela, quítamela! ¡No! Tranquilo, Nacho, que es Tony. ¿Qué es Tony? ¿Cómo que esta abeja es Tony? ¡Hola, Nacho! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Ah! ¡Una abeja que habla como Tony! ¡No puede ser él! ¿Cómo va a ser él? ¿Cómo va a ser él? ¡Oh, me está Nacho, siguiendo! ¡Se ha transformado en abeja! ¿Que te has transformado en abeja? ¡Demuéstrame que eres Tony! ¡Yo no me creo nada! Me gusta mucho el color amarillo. ¡Oh, tiene sentido! ¡Entonces es él! ¡Tony es una abeja! ¡Ven aquí, pequeñita! ¡Ey, suéltame! ¡Esto es súper divertido! Pero, Tony, ¿cómo te has transformado en esta criatura? Yo también quiero saber cómo lo has hecho. Estaba en la mina consiguiendo un poco de oro y de repente subí de experiencia y de nivel y me convertí en una abeja. ¿En una abeja al subir de nivel? ¡Oye, pero eso es increíble! Yo también quiero ser un animal sí, como ese. ¡Sí, yo también ese. Quiero! ¡A ver cuál nos toca! ¿Cómo se hace, entonces? Vamos a preguntar a Lia y a Nick, que están por aquí. A lo mejor saben algo de cómo te ha transformado en eso. Hola, Lia, Nick. ¿Qué estáis haciendo? ¿Son ajolotes? Estamos pasando el día viendo cómo se mueven en círculos. ¡Esto es divertidísimo! Nick, sí. Sois muy raros. ¿Y cuánto tiempo llevan dando así vueltas? Como 4 horas. ¿Por qué, Nacho? ¡4 horas! En fin, vamos a dejarlos en paz. Bueno, que Tony se ha transformado en abeja. ¡Fijaros! ¡Este de aquí ¿qué? Es Tony. ¡Hola, chicos! ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado eso? Pues dice que ha picado un mineral, ha subido de nivel y se ha transformado en un mob. Así que podríamos probar si subimos de nivel. Quizá nos transformemos en algo interesante. Nacho, pues vamos a probarlo. ¡Por aquí hay vacas! ¡Claro! Si matas a la vaca te darán niveles de experiencia. ¡Vamos, Dagger! ¡Vete a por ella! ¡Ya vamos, ya voy! ¡Espera! ¡Qué! ¡Dagger, te has convertido en un hobby! ¿Qué te ha pasado, Dagger? ¡No! ¡Soy un cerdo! ¡Qué asco! ¡Qué feo eres! Entonces, por cada nivel de experiencia que consigamos, nos convertimos en algo. ¡Ah, yo también quiero! Por aquí hay muchos animales. ¡Vamos a llegar hasta el primer nivel! ¡Vamos, perfecto! ¿Vale? Oh, tengo que conseguir bastante más experiencia. ¡Ay, esto es bastante difícil! Creo que con una más ya lo tengo. ¡Por aquí está! ¡Solo una más! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Vamos, lo tengo! ¡Nivel 1! ¡Hola, Nacho! ¡Mírate! ¡Espera! ¿Qué? ¡Me acabo de transformar en un gatito! ¡Espera, Lia! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, Lia! ¡Déjame en paz! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lia! ¿Dónde me lleva, Lia? ¡Oh, voy a cuidarte mucho! ¡Socorro! ¡Vamos, gatito! ¡Te voy a hacer una casa en la playa! ¡Que no soy un gatito! ¡Que soy Nacho! ¡Silencio, gatito! ¿Espera, qué? Y le dije al cerdo, ¿por qué no entraste al nede? ¡Oye, chicos, es vosotros! ¡Pero esperad! ¿Y esta rana? Yo soy Nick. Llevamos un rato aquí echando la charlita. ¡Hola! ¡Cómo saltas! ¡También habéis subido de nivel! ¡Esto es increíble! En cada nivel te toca una criatura aleatoria, así que en el nivel 2 te puede tocar otra criatura. ¡Oh, en serio! Una completamente distinta. Pues entonces quiero subir de nivel, quiero salir de aquí, aunque Lia ahora mismo es la única que es humana. ¡Mírala! No te preocupes, mataré a algunos animales y me convertiré antes que vosotros. ¡No, no, no! ¡Yo me convertiré antes que vosotros! ¿Dónde hay animales? ¿Dónde hay? ¡Tengo ya la espada! ¡Vamos, vamos! ¡Tú que yo era nivel 2! Pero ay, parece que por aquí no aparece ninguno. ¿Alguien los ve? ¡Ah, no, no! ¿Dónde están? ¡Una abeja! ¡Ven aquí, abeja! ¡Que soy yo, Nacho! Vale, Tony, perdón. Nacho, mira, por aquí hay cerdito. ¡Espera, es verdad! ¡Hay muchísimo! Vale, voy a tener que subir de nivel, ¿vale? ¡O tengo que matar un poco más! ¡Ay, lo siento, cerditos, pero necesito toda esta experiencia para mí! ¡Uno más y estaría en el nivel 2! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Nivel 2! ¡Espera, que soy un esqueleto! ¡No! ¡Te quemas, Nacho! ¡Nacho, corre, corre! ¡Chicos, tengo que estar a cubierto! ¡Oh, meterme en el agua! ¡Oh, no! ¡También nos podemos convertir en mobs terroríficos! A lo mejor, Nacho, esto no es tan bueno como pensábamos. ¡Deberíamos de volver a ser humanos! ¡Espera, me está hablando una abeja! ¡Soy yo, Nacho! ¡Oh, es verdad! ¡Vale, pues entonces necesito matar a más cerdos para dejar de quemarme! ¡Corre, ven aquí, ven aquí! ¡Ay, ay, qué dolor, qué dolor! ¡Vale, ya nivel 2! ¡Tengo que conseguirlo con estos cerditos para llegar a nivel 3! ¡Vale, uno más! Creo que... ¡Ay, me hacen falta más! ¡Oh, no! ¡Esto es muy difícil! ¡Vale, solo me queda un cerdo! ¡Ven aquí! ¡Te tengo, te tengo! ¡Sí, vamos! ¡Oh, nivel 3! ¡Y espera, me he transformado en un panda! ¡Ay, soy súper mono! ¡Pero...! ¡Wow, qué chulo te ves, es Nacho! Raro. ¡Nacho, ahora es el primo de Dagger! ¡Sí, somos muy parecidos! La verdad que sí. Está genial que cada vez nos convertimos en algo distinto. No sabemos qué será lo próximo. Aunque esperar y ese ajolote que me está mirando... ¡Soy yo, Nacho! ¡Has subido tu primer nivel, Lia! ¡Sí, soy un ajolote tan tierno! ¡Oh, pues sabéis qué! Creo que tenemos que pasarnos Minecraft para volver a ser normales. Suele ser como se solucionan ese tipo de maldiciones, ¿verdad? Pero... ¿qué cosas nos dan más experiencia para ser mobs marchetados? Pues Nacho, matar animales. ¡Mírame! ¡Soy un Enderman! ¡Espera, Tony! ¡Ese eres tú! ¡Qué miedo! ¡Acabas de conseguir
Sí, por supuesto, tengo también habilidades. Ahora te puedes teletransportar. Claro que sí, Nacho, mírame. ¡Pero qué, Tony! ¡Cuidado! ¡Ay, no queremos que mueras! ¡Oh, ese mob sí que está demasiado chetado, chicos! Deberíamos transformarnos en mobs así. Espera un momento, ¿dónde se ha metido Dagar? ¿Dagar? ¿Dónde estás? ¡Pero Dagar te ha transformado en un ganso! Sí, la verdad que es chulísimo, aunque no puedo volar, jo. Ese mob sí que es malísimo para pasarse Minecraft. Deberíamos buscar formas de conseguir más rápido niveles, porque matando vaquitas como esta es muy difícil conseguir. ¡Ey, ven aquí, ven aquí! ¡Dame toda tu experiencia, vaca! Ah, ¡se te va a escapar, Nacho! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero subir al nivel 4! Pero fijaros, no sube casi, todavía me falta mucho. ¿Cómo subimos de nivel rápido? No lo entiendo. La forma más rápida de subir niveles es ir a la aldea. Sí, podemos encontrar cosas en cofres y luego también picar minerales. ¡Claro! ¡Picar minerales es lo que más nivel da! ¡Qué genial idea, Nick! ¡Vamos! Entonces tenemos que buscar más mundo, a ver qué encontramos. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, ahí había una mina! Oye, no está nada mal, aún así tenemos que conseguir más cosas. ¡Chicos, eureka! ¡Veo una aldea! ¡Una aldea! ¡Oh, es verdad! ¡Es una aldea gigante! ¡Chicos, fijaros! ¡Tiene una granja de animales! ¡Ahí podemos conseguir muchos niveles! Aunque esperad, también hay por aquí mapaches y jabalíes. Espero que no me toque convertirme en alguno de esos mobs, la verdad. Uy, ¡espero que no nos ataquen, Nacho! ¡Que yo soy como un pato! ¡No, oh, me van a comer! Sí, sí, ¡vamos, vamos, vamos! Tenemos que encontrar muchas cosas por aquí, aunque también veo tortugas. ¡Oh, corred, corred! Gracias a esta granja voy a subir un montón de niveles. ¡Venir aquí, vaquitas! ¡Venir aquí! ¡Voy a por ellas! ¡Vamos, vamos! Espera, Nacho, eres niveles tan grande que ni puedes pasar. ¡Entro por la puerta, pero voy a subir de nivel rapidísimo! ¡Ven aquí, cerdito, vamos! ¡Uno más, ya lo tengo! Espera, Dagar, te iba a matar. Es que es difícil, nos confundimos con animales. ¡Vamos, ven aquí! ¡Ahora sí, lo tengo nivel 4! ¡Nacho, no puede ser! ¡Qué feo es! ¡Me acabo de transformar en un golem de nieve, chicos! ¡Ahora solo tengo dos corazones! ¿Y cómo se supone que nos pasaremos Minecraft así, o no? ¿En serio? ¿Dos corazones? ¡Eso es ridículo! ¡Podría matarte de un golpe, Nacho! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Ay! ¡Espera un momento, chicos! ¡Hay un elefante detrás nuestro! ¡Soy yo! ¡Ayúdame, Nacho! ¡Es demasiado grande! ¡Me podría aplastar y matarme súper fácil! ¡No, no, no! ¡Un creeper! ¡Oh, no! ¡Para, para! ¡Casi te mata! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién se ha transformado en creeper? ¡Me ha dejado un corazón! ¡Soy yo, Nacho! ¡Soy Nick! ¡Ah, no puede ser! ¡Esa criatura sí que está chetada! ¡Nos podría ayudar a llegar a la mina rapidísimo! ¡Sí, Nick! ¡Intenta no subir de nivel para ser un creeper para siempre! ¡Demasiado tarde, Daga! ¡Oh, espera, qué! ¡No! ¿Pero cómo has subido de nivel si ni siquiera has hecho nada? Oh, se ha convertido en una tortuga. ¡Eso sí que es inútil! ¿Serio? ¡Sí, no vale para nada! ¡No puede ser! Al menos yo, como golem de nieve, tengo habilidades. ¡Déjame ver! ¡Espera! ¿Qué? ¡Un lo! ¡Lanzo bolas de nieve! ¡Claro! ¡Esta es la habilidad del golem! ¡Venid aquí! ¡Os puedo lanzar con lo que quieras! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esto es súper divertido, chicos! ¡Vamos, vamos! Deberíamos de buscar si hay cosas por la aldea. Creo que empezaré haciéndome un pico un poco mejor que este, porque es malísimo esperar, chicos. ¡Un cofre! ¡Qué extraño, ¿no? ¡A ver qué hay dentro, Nacho! ¡Debería haber cosas achetadas! ¡No puede ser! ¡Chicos, justo lo que necesitábamos! ¡Frescos de experiencia! ¡Hay 5 y también hierro! ¡Qué locura! Nacho, aprovecha todos tus materiales para conseguir armas y transformarte en otras criaturas. Sí, pero Tony, me da un poco de mal rollo verte. Tienes la cabeza como del revés. Vale, rápidamente. Voy a hacerme por aquí una mesa de crafteo con palos y entonces ya puedo hacerme un pico de piedra. Y lo mejor es que la espada sea de hierro para así poder matar más rápido a los mobs y subir rápido de nivel. Voy a equiparme todo esto y chicos, ¿estáis listos para que me tire el frasco de experiencia? Oh, vamos a ver hasta qué nivel llego. ¡Vamos, vamos! Tengo que tirar otro y subiría a nivel 5. ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Un segundo! ¿Por qué soy tan pequeño? ¡Espera, Nacho! ¡Corre el agua, Nacho! ¡Me voy a ahogar! ¡Me está bajando la salud! ¡Me está bajando la salud! ¡Oh, no! ¡Nacho, que se me da el corazón! ¡Oh, no! ¡Os he estado demasiado cerca, chicos! ¡Sí, casi te mueres! ¡No puede ser! Se me había olvidado que también podemos transformarnos en pescados y que entonces tendríamos que estar todo el día en el agua. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago ahora? Nacho, todavía tienes experiencia. Puedes utilizarlo y transformarte en otro mob. Oh, es verdad. Tengo 4 frascos. Podría utilizarlos y así no tendríamos que pasarnos Minecraft así. Nacho, menos mal que en esta aldea hay muchos cofres. ¡Vamos, tíratela! Vale, vale, me voy a tirar por aquí la experiencia. Me saldré fuera para que me toque otra cosa y tengo todos estos frascos. 1, 2 y el último 3. Espera. Espera, ¿qué? ¡Eres un salmón! ¡Oh, chicos! ¡Soy un salmón! ¡Otro pescado! Espera.
me estoy quedando. ¡Corre al agua! ¡Corre al agua! ¡Eso ha estado muy cerca! ¡Oh, no, chicos! Soy un salmón y solo me queda un frasco. ¡Oh, quiero ser otro tipo ya de bicho! ¡No me gusta nada esto! Aunque mi sueño siempre fue ser un salmón. ¡Claro! ¡Esa es tu comida favorita! ¡Oh, no sé! Pero solo me queda un frasco de experiencia y ahora voy a tener que matar criaturas marinas para volver a ser normal. ¡Espera, chicos! ¡Aquí hay lapislázuli! Y quizás si picamos esto podamos subir muchos niveles o incluso... ¡Hay por aquí un montón de carbono! ¿Y podré picar esto debajo del agua o se tardarán 2 horas? ¡Vamos, vamos! ¡Esto es imposible! ¡Está durísimo! ¡Eres un salmón, Nacho! ¡Normal que esté duro! ¡Déjame que ya lo tengo! ¡Sí! He subido experiencia, pero muy poca. Hay que buscar cosas que nos den todavía más, como matar anguilas. ¡Ven aquí, anguila! ¡Oh, ahora sí! ¡Uno más! ¡He subido de nivel! ¡Una anguila más! ¡Sí! ¡Nivel 7! ¡Guau, Nacho! ¡No te lo vas a creer! ¡Espera! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Soy la criatura más poderosa de Minecraft! ¡Qué miedo! ¡Soy un Wither! ¡Dios mío! ¡Y espera! ¿Qué es eso que me mira? ¡Te has transformado en tu abuelo! ¿Qué? ¡Sí! ¡Nos parecemos ahora bastante! ¡Era así de rojo! ¡Eres rarísimo! Y espera, chicos, ahora que soy un Wither me pregunto, ¿cuáles serán las habilidades? Déjame ver, voy a probarlo. ¡Espera! ¡No! ¡Lanzo cabeza! ¡Mira esto! ¡Espera, tarda mucho en cargar! ¡Fíjate! ¡Tiene como abajo a la derecha lo que tarda! ¡A mí el Wither me ataca mucho más rápido! ¡Me da igual! ¡Puedo lanzar cabezas para destruir la aldea! Así que... ¿qué puedo hacer? ¡Esperar, chicos! ¡El golem de hierro! ¡Sabéis que este da muchísima experiencia! ¡Vamos, vamos! ¡A por él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero aquí! ¡Vamos al ataque! ¡Tengo mucha vida! ¡Tengo muchísimos corazones! ¡Así que solo habría que atacarle! Nacho, ¡espera, Tony! ¡Eres un mapache! ¡Sí! ¡Me he convertido en un mapache y no veo nada! ¡¿Por qué a Tony se le ven tan raras las cabezas?! ¡Sí! ¡Es súper extraño! ¡Aunque, Dagar, tú eres muy feo! ¡Así que no hables, ¿vale?! ¡Yo no soy feo! ¡Soy guapísimo! ¡En fin! ¡Voy a usar mis poderes para acabar con este golem que me va a dar muchísima vida! ¡Así que ven aquí, efecto de Wither! ¡Párate! ¡Vamos! ¡Hace demasiado daño! ¡Hace demasiado daño! ¡Pero también mucha experiencia! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Fijaros! ¡Me he quedado a nada de subir a nivel 8, chicos! Tenemos que pensar cuáles son los mejores mobs en los que podemos convertirnos para pasarnos Minecraft. ¡Vamos! ¡Opiniones, chicos! Yo creo que el mejor mob es el Blaze. ¡Oh, claro! ¡Si me transformo en un Blaze, os podré dar varas infinitas para poder ir al End! ¡Esa es buenísima! Pues yo creo que lo mejor es el Ender Dragon. ¿El Ender Dragon? No estoy muy seguro. Bueno, en realidad me podéis matar, conseguir el huevo de dragón y pasarnos Minecraft, aunque eso no sé si se hace así exactamente. En fin, chicos, necesitamos conseguir un poco más de experiencia. Con un poco más subiré a nivel 8. Necesito que me toque el Blaze. ¡Nivel 8! Déjame ver en qué me convert... no me lo Nacho, puedo creer. ¡Eres un burro! ¡Oh, chicos! ¡Me he convertido en un burro! ¡Yo quería ser un Blaze! ¡Oh, no! ¡Ay, ahora me ha tocado lo peor del mundo! Aunque sigues teniendo mucha vida. Sí, la verdad que tengo mucha vida, pero creo que si me bajo un poco se me quita la barra de corazones, ¿verdad? Espera, no, parece que no. ¡Sí! ¡Gracias al Wither! Se te van guardando los corazones de antes. Entonces hay que subir de nivel lo máximo posible para hacer muchísimos mobs. Sí, aunque, chicos, me apetece comer un poco de heno. Esto está buenísimo. ¡Nom, nom, Nacho, deja de comer heno! ¡Vamos! ¡Tenemos un trabajo que hacer! Bueno, es que soy un burro. Es lo que hay. Déjame explorar qué más hay por estas casas. O tiene que haber alguna casa más con algún cofre. Déjame explorar. Busca bien por todas las casas, Nacho. Tiene que haber por aquí más cofres. Este es el que ya conseguí antes. Y aquí un aldeano. Hola, señor aldeano. ¿Sabes dónde puedo conseguir botellas de experiencia y esas cosas? Claro, Nacho, acompáñame. ¿Espera qué? ¡Pero si es Lía, Lía! ¡Te has convertido en un aldeano! Sí, subí de nivel y ahora soy un aldeano. Es lo peor del mundo. ¡Estás graciosísima, Lía! Te ha salido como un entredejo muy extraño. Tú estabas mucho más guapa, las cosas como son. Sí, y además ahora es calva. Yo me voy, yo no quiero seguir aquí. No te preocupes, Lía, puedes subir de nivel, no pasa nada. Espera, Dunada. ¿Y tú quién eres ahora? Yo soy Nick y puedo volar, esto es increíble. ¡Hola, mobs voladores! Eso nos vendría genial, claro, chicos. Ojalá poder conseguir eso, pero necesito conseguir algún cofre o algo. Por aquí no se ve nada, en esta casa tampoco. ¡Chicos, no lo puedo creer! ¡Aquí hay un cofre justo! ¿Qué pensarán los aldeanos de ver a un burro entrando a sus casas? Hola, no has visto nada, señor. Vale, déjame ver qué hay. Patatas, manzanas... ¡No, esto no nos sirve! ¡No vale para nada! ¡Oh, no! Pero, Nacho, a los burros nos gustan las manzanas. Es verdad, a los burros nos encanta.
Un carbono, esto está buenísimo, un montón. Sí. ¿En serio, Nacho? ¿Te gustan las manzanas rojas? Sí, pero no tenemos de perder el tiempo. Solo somos un burro, pues por unos instantes tengo que transformarme en otra cosa. Pero es muy difícil moverse aquí entre tantas hojas, sí, y demás. Es demasiado grande, Nacho. ¡No entro, no entro! Ser un burro es lo peor del mundo. ¡Ya te digo, estoy harto! Ah, creo que por fin lo he pasado. Espera, chicos, justo hay un cofre aquí. A ver qué hay dentro. ¿Qué hay? Espera, ¿qué? ¡Qué suerte! ¡Frascos de experiencia son 10! ¡Hola! ¡Con esto podemos tirarnos niveles a tope! ¡Sí, ya es hora de dejar de ser un burro, Nacho! Vale, Dagar, ¿a ti cuánta experiencia te falta para el siguiente nivel? ¡Vamos, Nacho! ¡Solo me falta uno! ¡Tíramela! ¡Vale, ahí lo tienes! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Dagar, eres un esqueleto! ¡Corre! ¡Te vas a quemar! ¡No, me quemo! ¡Socorro! ¡Ponte debajo de los árboles, chicos! ¡Vamos! ¡Tenemos que cambiar de plan! ¡Hay que buscar cosas que den mucha experiencia! ¡Porque los frascos al final se acaban! ¡Nacho, venga! ¡Tírate la experiencia para dejar de ser un burro! ¡Vale, vale! ¡Tienes razón! ¡Voy a tirarme por aquí un nivel! ¡Vale! ¡Todavía nada! ¡Creo que con esta ya! ¡Sí! ¡Nacho! ¿En qué te has convertido? ¡No lo sé! ¡Tengo bastante vida! ¡Verdad! ¡No! No me va a llegar a nivel 10. Vale, sí, mucho mejor, menos mal. Espera, chicos, no, ahora soy un zombie. Me quemo bajo, Nacho, el sol. Te vas a quemar, cuidado. Soy como tú, Dagar, tenemos que ponernos a cubierto. O mejor, y si bajamos a la mina, allí se pueden conseguir rápido niveles de experiencia. Vamos, vas a buscar una, vamos. Sí, vamos, corre. Vas a morir, Nacho. Vamos, estoy solo un corazón, tengo que meterme a cubierto. Vale, corre, perfecto. ¡Corre! Vale, creo que aquí ya estamos bien. ¡Uf! ¡Eso ha estado cerca, Nacho! ¡Uy, que lo digas! Espera, Lía, ¿te has transformado en un conejo? ¡Sí, aquí soy una monada! ¡Sí, estás mucho mejor así que de aldeano! ¡No puedo llevarte contigo, amigo! ¡Ven aquí, Lía! ¡Ahora te voy a tener de mascota! ¡Ya que tú antes querías hacerlo conmigo cuando era un gato! En fin, creo que te voy a dejar. No voy a ser tan mala gente. ¡Eh, que yo solo quería cuidarte! Ya veo. En fin, chicos, estamos en la mina y solo tengo un corazón. ¿Qué pasa si aparecen? ¡Ay, monstruos, chicos! Nacho, creo que no nos atacan. Piensa que somos sus amigos. ¡Hola, señor zombie! ¡Es cierto! ¡No nos atacan! ¡No nos atacan! Espera, creo que a Lía sí la atacan. Lía, creo que deberías transformarte en un monstruo, ¿no? Bueno, intentaré tener cuidado en la mina. ¡Chicos, soy un murciélago! ¡Espera, Tony! ¿Qué? ¿Eres este de aquí? ¡Oh, sí! Estamos transformados en cosas de mina. Nos va a venir súper bien. Así que vamos a bajar por aquí y a ver qué encontramos. ¡Oh! El carbón da muchísima experiencia. Y por cierto, voy a comerme una manzana porque estoy a punto de morirme. Menos mal. Vamos, Nacho, craftéate un pico mejor. Con ese no haces nada. Tenemos que conseguir llegar a Led. Si no, será completamente imposible que volvamos a ser normales. Así que rápido, voy a hacerme por aquí el pico y lo tengo. A ver cuánta experiencia da picar un montón de carbón. Seguro que da muchísima. Pícalo, pícalo. ¡Oh, no! Fíjate cada bloque, todo lo que suelta Dagar. Y fíjate que las minas son enormes. Podríamos estar picando todo el día. Con picar un poco podría llegar a nivel 11 súper rápido, aunque en realidad me gusta ser un zombie, así no me atacan los demás. Vale, vamos, hay que buscar minerales que den más todavía, como quizá ese de ahí. Ese puede dar mucha experiencia, es muy raro, nunca había visto. Parece esto. Un mineral de dulce. Déjame ver, esto me dará bastante experiencia, o quizá no puedo ni picarlo. Ay, vamos, no puedo picarlo. No puedes con este ni picarlo, pico. Hace falta diamante, Nacho. Sí, necesitamos ores que den muchísimo más experiencia. Aunque, chicos, aquí hay una mina. Es el momento perfecto, aquí conseguiremos muchas cosas. Y esto que no me ataquen los creepers, sí. Es increíble, vamos. Aquí podremos encontrar cosas, aquí hay una cucaracha. ¿Eres alguien? Creo que este no es ningún amigo. Creo que es otro tipo. Es que es muy fácil confundirlo. Nacho, por aquí hay muchos minerales. Sí, es cierto, veo oro, redstone. ¿Redstone? Esto puede subir muchísimos niveles, es lo que más da. Fíjate, creo que uno más. ¡Y nivel 11! ¡Hola, chicos! ¡No puedo creerlo! ¡Me he convertido en un gorila! ¿Qué? Sí, por llegar a nivel 11. Esto es increíble. Espera, ¿un mono? Yo he cumplido mi sueño, soy un mono. Tony, espera, somos familia, estás graciosísimo, ven conmigo. Nacho, esto es lo más divertido del mundo. A ver, Tony, ¿se te da bien hacer de mono? Qué bien os comunicáis, chicos, pero yo no entiendo nada. Me encanta ser un mono como este, así que vamos a seguir picando. Por si acaso me toca el Blaze, que es la criatura más poderosa de todas, aunque fíjate, ya es mucho más difícil subir de nivel. Solo he subido medio. Necesitamos muchísimos más minerales, chicos. ¿Dónde se pueden encontrar? Quizá por aquí. Esperad, no diamante. ¡Ay, diamante! Esto creo que es lo que más...
experiencia de todo da. Vamos, déjame ver. Oh, no sé si da tanto. Ay, solo hay dos, pero sí, dos diamantes. Con esto podré hacerme una espada. Tenemos muy poco, Nacho, para el siguiente nivel. Y con un poco más de resto ya llegaría al siguiente nivel. ¿Por dónde nos podemos meter? Este mineral de aquí me dejará picarlo. También da experiencia. ¡Oh, nivel 12! Nacho, por fin, somos Blaze. ¡Somos Blaze! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Es verdad! ¡Oh, esto es increíble! Esto es genial, Nacho. Fíjate, incluso podemos prender cosas fuego. ¡Woohoo! ¿En serio? A ver, déjame ver. ¡Hola! ¡Puedo lanzar bolas! ¡Sí! Creo que es el mob más chetado de todos, Dagar. Y con esto también puedo volar. Ay, déjame ver. No soy capaz, no soy capaz. Es el mejor, Nacho. Intento saltar con más fuerza. Vale, déjame ver. Y ya. ¡Wow! ¡Sí! ¡Puedo volar! ¡Esto es increíble! Oh, ¿qué más habilidades tiene Blaze? Porque también puede dar como varas de Blaze infinitas. Con eso podríamos ir al bioma de Len. ¡Sí! ¡Matar al dragón! Déjame ver a ver si consigo varitas. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Chicos! ¡Esto está súper poderoso! ¡Y se Pero puede que volar! Con eso tenemos infinitas. 19 varitas. Entonces ahora, Dagar, nosotros nos vamos a quedar de Blaze porque está muy poderoso y tira incluso ¡pum! Bolas de fuego y los demás. ¡Cuidado, no me quemes! Los demás deberían de cambiarse de personaje, ¿no? Sí, chicos, tenéis que subir de nivel. Vuestros mobs son muy malos. Chicos, no os preguntéis cómo, pero hemos conseguido un montón de frascos de experiencia. Con esto podremos transformarnos en el animal que prefiramos para ir a matar al dragón y que sea más fácil. Sí, solo así podremos volver a nuestro mundo. Así que déjame ver, ¿quién quiere ser el primero o la primera? Yo, el mono. Vamos, venga, Tony, vas a ser el primero en subir de nivel, así que vamos a prepararnos. Con tres frascos sería suficiente. Vale, pues entonces te voy a tirar 1, 2 y 3. ¡Wow! ¡Espera! ¡No! ¡Cucaracha! ¡Mejor de mono, Tony! ¡Eres una cucaracha! ¡Oh, no! Creo que no puede hablar, dejadme así. Bueno, tienes razón, vamos a dejarle de cucaracha, Lía. Vamos a probar contigo. ¿Cuántas necesitas? ¡Necesito 5! ¡Pues ahí las tienes! 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Wow! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Chicos, le hemos tomado un guarden! ¡No veo nada! Creo que esto no es nada útil para matar al dragón. ¿Qué habilidades tienes, Lía? ¡Puedo transformarla! ¡Soy lo más poderoso de Minecraft! ¡Acabaré con vosotros! ¡No, no! ¡Que viene, chicos! ¡Corred! ¡Da muy mal rollo! ¡Vamos a tirarle las pociones! ¡Vamos a tirarle las pociones! ¡Que vuelva a ser normal! ¡Vale! 1, 2, 3, 4, 5, ¡vamos! ¡Oh, muchísimo mejor! ¡Oh, sí! Se ha transformado en... Espera, esto es una gaviota. Sí, realmente no es nada útil. Bueno, a lo mejor sí, porque puede salir volando y decirnos si hay por ahí un dragón o algo así. No está nada mal. Bueno, chicos, me gusta, no pasa nada. Espera, creo que Tony quiere que le transformemos a él también. ¡Tony, espera, que primero va Nick! ¡Me lo voy a comer! ¡No! ¡Déjale en paz, Lía! Vale, Nick, ponte por aquí, te voy a tirar las pociones. ¿Necesitas cuántas? ¿Tres? ¿Cinco? Con tres bastaría, a ver si esta vez me toca algo grande. Vale, 1, 2 y 3. ¡Perfecto! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Es un golem enorme! ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Ah! ¡Corre! ¡No nos comas! ¡No nos comas! Solo estaba bromeando, chicos, tranquilos, no os asustéis. Vale, vale, la verdad es que me ha dado mucho miedo. Bueno, es en fin, Dagar, creo que vamos a transformar a Tony, ¿no? Porque el pobre sigue siendo una cucaracha. Y las cucarachas no son útiles, aunque sí que son súper resistentes. En fin, toma las pociones, Tony. 1, 2 y 3. Wow. ¡Espera, qué! ¡Tony se ha transformado en un Enderman mutante! ¿Qué dices? ¡Si tiene la cabeza rarísima, Tony! ¿Qué te pasa? ¡Destruí! ¡Oh, no! Oh, creo que da bastante miedo. Sí, a mí me da mucho miedo. ¿Qué habilidades tendrá este Enderman mutante? ¡Destruir! ¡Oh, no, no, no! ¡Tony, tienes que controlar tus habilidades! ¡Oh, espera, qué! ¡Oh, no! ¡Puede lanzar bloques! ¡Oh, eso está demasiado poderoso! ¡No, no, no! Bueno, creo que vamos a aprovecharnos de Tony para llegar al portal Alen. ¡Tony, suéltanos unas Ender Pearls, que sé que tenéis muchas! ¡Ender Pearl! ¡Toma! ¡Oh, vale! ¡Perfecto! ¡Chicos, tenemos Ender Pearls! ¡Muchísimas! Si las juntamos con polvo de Blaze y las metemos justo por aquí, ya podemos llegar a la fortaleza. ¡Y es justo por ese lado! ¡Vamos, vamos! ¡Podemos ir volando! ¡Oh! ¡En un momento estaremos! ¡Sigue siendo por ahí, sí! ¡Por fin, Nacho, lo tenemos! ¡Oh, sí! ¡Este es el portal! ¡Madre mía, Nick, es enorme! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a matar al dragón! ¡Pero rápidamente! ¡Rápido, pon ahí los ojos de Ender! ¡Tenemos que hacer antes la espada! ¡Así que rápidamente pongo esto aquí! ¡Genial! ¡Y listo! ¡Tengo que poner los ojos! ¡Uno por aquí y otro por aquí, chicos! ¡Nos vamos! ¡Para adentro! ¡Vamos! ¡Ya he llegado! ¡Aunque espera! ¿Dónde están mis amigos? ¡Porque estoy solo! ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué tantos dragones de lento? ¡No, no! ¡Yo no sabía esto! ¡Dragones, Nacho!
Espera, ¿sois vosotros, chicos? ¿Os habéis transformado en dragones del End? ¿Qué? Sí, ¡somos nosotros! Esto es increíble, pero chicos, aún así, ¡vamos! ¡Tenemos que matar al dragón! ¡Entre todos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Tenéis que pegarle! ¡Voy a lanzarle mi habilidad de Enderman! ¡Vamos, pegadle, pegadle! ¡Que tendréis más fuerza que yo! ¡Vamos, eso es! ¡Sí, tenemos que romper primero las protecciones! ¡Es muy difícil, no! ¡Voy a pegarle! ¡Uh, le quito mucho daño al ser un Blaze! ¡Creo que voy a poder matarlo yo! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, dale, atacadle! ¡Sí, sí, pégale, pégale! ¡Acercaros, acercaros! ¡No hace falta quitar los cristales! ¡Vamos, ya lo tengo! ¡Es verdad! ¡Somos demasiado fuertes! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tenemos! ¡Y uno más! ¡El último! ¡No, ya está! ¡Lo conseguimos! ¡Súper fácil! ¡El dragón es nuestro! ¡Madre, qué raro se ve tantos dragones por aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Ya podemos volver al mundo normal! ¡Que se acabe todo esto de transformarse en mobs! ¡Hay que volver! ¡Ya estoy harto! ¡Todos para adentro! ¡Qué bien volver a casa! Últimamente las aventuras cada vez me cansan más. Pasan cosas cada vez más raras. Aunque espera un momento. ¡Soy Tónica! ¡No puede ser, chicos! Con todos los niveles que hemos conseguido, nos hemos transformado todos en Tony. ¡Ah, soy Tony! ¡Soy Tony! ¡Y yo huelo más! ¡Ah, corre! ¡Oh, no! Bueno, más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete. Sí. Ahora mismo tienes en la pantalla los mejores vídeos del canal, así que ve a verlos todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Adiós.